Llegan los feriados por Semana Santa y los precios de las carnes, en especial del pescado, empiezan a subir como a la espuma. Visitamos el mercado de Casa Grande y una comerciante de los mencionados productos marinos refiere que por el momento algunos precios se mantienen, pero en su mayoría ya empezaron a subir. Bueno, hasta ahorita que estamos día miércoles, los precios están un poquito más elevados a comparación de los demás días. Por ejemplo, algunos precios que nos puede detallar de los pescados. Por ejemplo, el suco. El suco ahorita está para vender 16 hasta 18 soles. El kilo de suco, 7 soles. El furel se mantiene nada más su precio. La lisa, 9 soles. El bonito ahorita está para quilear. Si lo llevan entero, el precio es 9 soles. Y si para quilear, 10 soles. O sea, ¿cuál es la diferencia? De que el bonito entero, pesa lo que pesa, lo llevan a ese precio. Y el, digamos, un kilo que pidan, 10 kilos, se saca la cabeza y se vende sin tripa. Por eso es la razón de que se vende a 10 soles el kilo. ¿Más le convendría a la gente llevar un pescado entero? Pero el entero a veces pesan 3, 2 kilos y medio, entonces la gente mayormente pide medio kilo, 3 cuartos, 1 kilo. O sea, más sale, por decir, el jurel, por más cómodo. Pescados blancos están demasiadamente caros. ¿Más caro que hay actualmente aquí? Acá, por decir, ahorita el suco y el toyo bebé. El toyo bebé ahorita está para vender 18 soles el kilo, 16 a 18. El suco también. El jurel es el más comercial, por decir más, un poquito menos que ahorita que está vendiéndose. Mañana cómo estará, no se sabe. ¿Cuánto subiría mañana esos pescados? Si es que hay poco jurel, se vendería 10 soles el kilo. Pero si está, se mantiene su precio, las cajas que compramos se vende a 7. Esto no solo representa una amenaza para las amas de casa, quienes se ven perjudicadas por los precios, sino también para los propios vendedores, pues aseguran que los mayoristas no tienen ninguna consideración con ellos. ¿La caída del muelle del puerto Malabrigo afectaría en algo los precios para los ciudadanos? No tanto, porque mayormente el pescado que traemos acá traen del sur las cámaras. Del sur traen, por ejemplo, el bonito trae de Huacho, Salaberry, no es mucho, un poquito, por decir el pescadito, el suco. El suco sí es del puerto Chicama. Bueno, para sus caseras sí habrá un descuento especial. Ah, no. A mí no me hacen descuento. A pesar de la subida, las reinas del hogar siempre buscan guardar la tradición. Y es que nunca puede faltar en la mesa el pescado y aún más por Semana Santa. No, está un poquito subidito. No, por Semana Santa, sí, siempre suben así. Sí, por Semana Santa, después está cómoda. Igual la tradición dice comer pescado. Sí, comer su pescadito. Así que sea como sea, se va a encontrar. Tienen que comprar pescado. ¿Le conviene mejor la carne? El pescado, más alimento. ¿Por qué? Porque cuéntenos, ¿para cuántas personas cocina? ¿Qué pescado lleva? Llevo el suco, pero ahorita por Semana Santa el más cómodo es el jurel. Y también más alimento para los niños, ¿no? ¿Cuántos kilos lleva? Un kilito para 3 personas nada más. ¿Qué pescado viene a llevar? Toyo. ¿Está muy alto el precio o cómo lo consigue? No, está normal. ¿Es la tradición comer pescado durante la Semana Santa? Ah, sí. ¿Usted, aparte de toyo, qué otro pescado lleva? ¿O es la única especie que lleva para esta semana? Toyo y monito. ¿Cuántas personas está comprando? Para 3 nada más. ¿Cuánto pescado y qué pescado suele comprar? Bueno, traen del pescado, ¿cómo se llama este? ¿De cómo? No, corvina, cojinova. ¿Usted qué pescado le gusta? ¿Qué pescado más compra? Allí en mi hija comen más la corvina, la cojinova. Eso consumen ellos. ¿Para cuántas personas lleva? ¿Cuántos kilos tendría que llevar? Como viene bastante familia, no le podría decir. ¿Cuánto gasta más o menos? Bueno, es un presupuesto que sacamos entre todas las familias y se consume bastante.
Pero las mamitas no solo sorprenden por sus inacabables ánimos, sino por los cambios que han notado durante todo el tiempo que vienen comprando estos productos. Carísimo. Esta fecha siempre sube, pero la tradición manda comer pescado. Claro, comer pescado. Durante toda la experiencia que usted tiene comprando en el mercado, ¿cuánto ha subido el pescado durante los últimos años? Un 40% más o menos. ¿Para cuántas personas lleva usted? ¿Cuántos kilos compra aproximadamente? Si le voy a decir, no me va a creer. Para 200 personas. ¿200 personas? ¿Para qué? ¿Para quiénes cocina? Yo soy de restaurante Llanos. Sí. Bueno, ¿sí conviene comprar durante estas fechas pescado? Bueno, también se surte, pues, ¿no? No solamente el pescado, tenemos el langostino, que también es una tortilla de langostino, también, ¿no? Yo creo que es lo mejor también que puede comer, ¿no? La ganancia, un 40%. ¿Qué pescado lleva? Bonito. Uno de los más ricos. Sí, como el público, bonito. Demasiado. ¿Ha subido demasiado? Claro. ¿Pero esto es normal en esta fecha? Sí, en estas fechas. Por la tradición dice comer pescado. Pescado, nada más, nada de carne. Eso se respeta en su casa. Sí. Entonces, sea como sea, lleva su pescado. Sea como sea, hay que llevar, aunque sea caro, ¿ya qué vamos a hacer, pues? Para llevarlo desde hoy día, porque mañana seguramente sube. Teoría. Pero primero voy a dar mi vuelta. Durante todos los años que usted viene comprando, ¿cuánto ha subido el pescado? Bueno, casi no le puedo dar mucha razón porque el pescado viene de mi familia de Chimbote, de Piura y ya me vienen trayendo. Mientras que para algunas madres se le hace difícil comprar la carne del pescado por los excesivos precios, nos encontramos con un curioso personaje que dice no afectarle estos, pues él invierte su platita para comer bien en estas fiestas. ¿Cuánto se gasta en esta Semana Santa para poder comer un pescado? Yo estoy basado en los 3.000, 4.000 soles, hermano. Yo no estoy como esta gente pobre, hermano, que están por ahí con furel, con caballo. Yo estoy con delfín, con cuacaro, hermano, con cojones, yo no estoy. ¿Qué pescado recomienda? ¿Ah? ¿Qué pescado recomienda? Guau, una tira de lenguado, ¿qué va a tirar furel, caballo? ¿Qué? Así que ya lo sabe, amigas del hogar, planifique sus compras, vea bien de dónde, cómo y cuánto comprará sin afectar su bolsillo. Y si en caso no le alcanza, ya sabe a quién recurrir en el mercado para que pueda compartir en estos días de reflexión.